¿Cuál es la definición de sahabi? ¿Cuál es la definición de un sahabi? He estado buscando en mis libros y he encontrado una, una definición buenísima que ofrece, que ofrece el sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, y que me gustaría leeros que es la siguiente dice ismihi rahimallahu en mazmua al fatawa tomo 4 página 464 um, la palabra sahaba sí compañeros estoy traduciendo directamente del inglés porque el libro está en inglés la palabra sahaba compañeros es un nombre que indica a cualquier persona que acompañó al profeta de allah ya sea por un largo periodo de tiempo o por un corto periodo de tiempo Así pues, cualquier persona que le acompañó durante un año o un mes o una hora o simplemente le vio mientras creyó en él, tiene un nivel de compañía, por así decirlo, es, tiene un cierto grado de, de, de ser sahaba de acuerdo a esa duración y a esa intensidad con la que vivió con el profeta de Hayyar... Eh, el imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Azqalani, ala, que hizo el sharj de Sahih al-Bukhari en su colección Fath al-Bari, nos dice de forma escueta y concisa para que lo entendáis, que un sahabi, un sahabi es una persona, hombre-mujer, que vivió en la época del profeta alayhi salatu número uno, que vio, y ahora volvemos a esto de vio, al profeta alayhi salatu que creyó en su mensaje y cuarto, que murió siendo... Eh, musulmán, Es decir, que murió sometido a Allah. Subhanahu wa ta'ala. Porque puede haber una persona que viviera toda su vida con el profeta alayhi salam, y en los últimos años de su vida descreyera del, del Islam, entonces muriera en un estado diferente la, al sometimiento de Allah y por lo tanto no se le puede llamar Sahabi. Entonces el Sahabi es quien vivió con el profeta a wa ¿Le vio o no le vio? Y ahora vuelvo a lo de, lo, lo de le vio. Creyó en él y murió en ese estado. Porque digo que puede que le vea, puede que no? Normalmente es que le, que le veas al profeta Arizalatusam, pero hay un caso muy conocido de un sahabi llamado Abdullah ibn ul um que era ciego, es decir, además era el que hacía el Adán de la noche de, del fezer Le decían ahora ya a Abdullah, porque el primero lo hacía Bilal ibn Rabah y el segundo Adán del fezer que se hacen en, en, en algunos lugares donde se sigue mucho la sunna. Eh, por ejemplo, aquí en Melilla hay mezquitas donde se hace dos Adán, en algunas ciudades en Marruecos también, pero normalmente con un Adán, que es el que se hace para, para levantarte, es cuando dicen as salatu khairum naun eh, eh, la oración es mejor que dormir. Con un Adán, alhamdulillah, ya ese es el Adán del fe el conocido, ¿sí? Entonces, Abdullah ibn Maktoum nunca vio al profeta, pero se considera sabi. Entonces decimos una persona que creyó en él, que murió en ese estado y que vivió con él. Esa es la definición de sahabi, ya que vamos a hablar mucho acerca de sahaba. Y después, hay diferentes grados, queridos hermanos y estimadas hermanas. Un sahabi no tiene el mismo grado que otro, o una sahabía no tiene el mismo grado que otra. Están los, los primeros, los que creyeron en el profeta Isáratu salam en los años más duros, que le acompañaron, que le siguieron, que sacrificaron por él, y luego al final están los que creyeron en él. Eh, eh, cuando, cuando eran los últimos días del profeta salam, por lo tanto los sahaba tienen diferentes eh, rangos tienen diferentes virtudes así que eh, iremos viendo a lo largo de esta serie también que el profeta alí salam tenía más cercanía con algunos que con otros pero simplemente debido a que estuvieron con él desde el primer día desde el día uno